Patrick McGowan en Cita con la Muerte. Todo gobierno tiene...
Los Vengadores. Caballos con voz, no hay dos, no hay dos, solo Mister Ed tiene bella voz. Feliz de aquel que escucha al sabio caballo Mister Ed. Es toda una fuente del saber, para él no hay problema sin solución. Ustedes lo verán, el gran Mister Ed es un campeón. Veloz como el gallo, el gran supercar siempre va. Corriendo por tierra, es fuerte y ligero, y es un tiburón bajo el mar. Supercar, supercar, es muy oportuno, audaz y valiente, no teme al peligro jamás. Y lucha implacable, protege a los buenos, combate a los que hacen el mal. Supercar, supercar, supercar. Combat. A Selmer production. Tomorrow. Eric Jason. Ese hombre que está ahí es el famoso Simón Templar. Up the truck and the move to Beverly Hills, that is, swimming pools, movie stars. Los Beverly Ricos. Con Bobby Edson
Irene Ryan, Donna Douglas y Max Baer. Nombre, Richard Kimball. Profesión, doctor en medicina. Destino, patíbulo en la prisión estatal. Richard Kimball ha sido enjuiciado y convicto por el homicidio de su esposa. Pero las leyes son hechas por los hombres, ejecutadas por los hombres, y los hombres son imperfectos. Richard Kimball es inocente, se le declaró culpable. Lo que Richard Kimball no pudo comprobar fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa, se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa. Un hombre con un solo brazo, un hombre que aún no ha sido localizado. Richard Kimball medita sobre su destino mientras ve el mundo por última vez. Y solo ve oscuridad. Pero en esa oscuridad, el destino mueve sus hilos. Fugitivo. Estelarizada por David Janssen como el fugitivo. Con las actuaciones especiales de Vera Miles, Brian Keith, Harry Towns y Barry Morse como el teniente Gerard. El episodio de hoy, Temor en una ciudad del desierto. All the animals you ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and minks. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Pink! A panther that is positively pink! Well, here he is, the panther, the pink panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the pink panther, the rinky-dink panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original panther pink from head to toe. Yeah, he's the one and only truly original panther pink panther from head to toe. El show de la Pantera Rosa. Hechizada.
a flipper, lives in a world full of wonder, lying there under the sea. Everyone loves the king of the sea, ever so kind and gentle is he. Tricks he will do when children are near, and how they laugh when he's near. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of wonder, lying there under the sea. Este es un capítulo más de La Caldera del Diablo, con la actuación estelar de Dorothy Malone como Constance Mackenzie, Warner Anderson como Matthew Swain, Ed Nelson como Michael Rossi, Mia Farrow como Alison Mackenzie, Ryan O'Neill como Rodney Harrington y Barbara Parkins como Betty Anderson. Of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship. The mate was a mighty sailing man, the skipper brave and sure. Five passengers set sail that day for a three-hour tour, a three-hour tour. The weather started getting rough, the tiny ship was tossed. If not for the courage of the fearless crew, the middle would be lost. The middle would be lost. The ship's aground on the shore of this uncharted desert isle. Protagonistas: Bob Denver, Alan Hale, Jim Backus como Thurston Howell III, Natalie Schaefer, Tina Lois como Ginger. And the rest are heroes. La isla de Gilligan. Relato de un viaje fatal que empezó en el puerto tropical a bordo de este pequeño barco. El piloto marino portachón, el capitán valeroso y confiado, cinco pasajeros salieron ese día a dar un paseo de tres horas, a dar un paseo de tres horas. Pero se vino un temporal y el pequeño barco era un tabú. De no ser por la tripulación, el nido se había perdido, el nido se había perdido. El barco estaba abandonado en la playa de esta isla ignota y desierta. Allí está Gilligan, el capitán, el millonario y su esposa, la actriz de cine y todos los demás. Están en la isla de Gilligan. Los locos Adams. Con Carolyn Jones y John Astin. La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Listos para lanzar el meteoro.
Media hora será de acción. El meteoro submarino. To the bottom of the sea. Starring Richard Basehart. David Hedison. Voyage to the bottom of the sea.